Y hay varios motivos en la agenda. Uno de los principales es el tema de la venta de tickets. Ya se ha instalado el sistema, es un sistema homologado por el INCA. El INCA tiene en su página una serie de software que están autorizados para utilizar en la venta de entradas. Bueno, nosotros tenemos ese software ya instalado. Se está vendiendo con esa modalidad y lo que permite este software es poder vender anticipado, o sea, la gente puede venir a la boletería y elegir qué día y qué horario va a ver la película. Eso anteriormente con el sistema de boletos del INCA que se llaman BOC no se podía hacer porque estos boletos que son entregados por el INCA y que te registran la serie y la numeración, uno tiene que terminar de agotar una función para poder vender otra. Entonces, no te pueden quedar entradas sin vender y los números tienen que ser correlativos porque eso se hace una declaración jurada al final de cada función y se informa al INCA y a las distribuidoras y demás la cantidad de personas que asistieron y otros tipos de datos. Con este sistema ya te genera un número para cada función, entonces no hay este problema de que de acá haya saltos de correlatividad y demás. Así que bueno, la gente que hoy está haciendo esta larga fila, que están desde muy temprano, a partir de las 7 de la mañana ya había personas esperando y la boletería se abre a las 10, los que no lleguen a adquirir los boletos para las 3 funciones de hoy van a poder elegir de acá al martes qué día y en qué horario quieren ver la película. La película se va a proyectar esta semana hasta el día martes, o sea, arrancamos ayer jueves hasta el martes, el miércoles no va a haber función y el jueves ya se pone otra vez a disposición las entradas para que puedan elegir desde ese jueves hasta el próximo martes. Posiblemente el domingo agreguemos una función más a las 14 horas, todavía estamos esperando la autorización de la distribuidora, en 2D. Así que el domingo tendríamos 4 funciones en vez de 3. O sea que vamos a tener 12 días de proyección en primera instancia, posiblemente después se pueda seguir proyectando, 3 funciones por día. Así que bueno, la gente quédese tranquila, no se pongan ansiosos, porque todos van a poder disfrutar de la película. En el caso de que esto supere las expectativas, vamos a volver a poner la película en cartelera y vamos a agregarle funciones. Así que bueno, no desesperarse, ya está este sistema instalado, es un sistema que se llama GAF, lo pueden buscar en internet, es un sistema homologado por el INCA. Muchas personas comentaban en las redes sociales el tema de poner la venta de tickets online, eso también se va a hacer, hay que hacerlo también con el software, con este mismo software. Esto se va a hacer utilizando el hosting de la municipalidad. Posiblemente pongamos más adelante otro punto de venta de entradas que puede llegar a ser la terminal de ómnibus. Requiere una cuestión técnica porque las computadoras que venden tickets tienen que poder verse entre sí, o sea, para que no haya después sobreventa. Entonces, lo mismo que va a pasar online, cuando se venda online se va a poner una determinada cantidad de tickets a disposición online, pero se va a seguir utilizando la boletería. O sea, para la gente que no está acostumbrada a la computadora y a comprar tickets online, no, tampoco se desespere porque va a tener la posibilidad de venir a la boletería y comprarle su entrada en forma tradicional. Para lo que es estas funciones de hoy y las que siguen, ¿hay límite de venta de entrada por persona? Sí, nosotros fijamos un límite de 5 personas que calculamos que es más o menos una familia tipo. Hemos visto en las redes sociales también que se han publicado reventas de entradas. Eso, la verdad, que es terrible porque, bueno, muchos chicos hicieron la fila desde temprano, se aguantaron el frío y después hay una persona que adquirió sus boletos que se la vendieron en buena fe y lo termina revendiendo por internet. A un precio más caro, ¿no? Porque de eso se trata la reventa. Aparte, si lo hiciera en la calle, sabemos que eso es punible, digamos, un delito. Si lo hace por internet, está en una zona gris de la justicia. Pero bueno, como persona deja mucho que decir, ¿no?